Vamos, ya. Bueno, retomamos nuestra sesión. El punto 5.4, solicitudes de aportes. En primer término, la agrupación Los Olivos para el financiamiento del proyecto adquisición de equipamiento para el procesamiento y obtención de aceite de oliva. Bueno, este es un proyecto... ¿No hay nadie de la...? No. ¿Mm? Bueno, este es un proyecto en total que es de 19 millones de pesos, concejales. Va a favorecer sobre todo a pequeños agricultores de nuestra comuna. Y bueno, lo que se está, ellos establecen un aporte propio de 3 millones, un aporte de tercero de 12 millones, y lo que le solicitan al municipio es un aporte de 4.035.000. Entonces, bueno, yo les propongo, dado que existen aportes complementarios y es un proyecto interesante, ¿cierto? Que evidentemente que el otro día lo conversábamos en el Día del Campesino, que un poco la idea es tratar de mirar algunas oportunidades, sobre todo en el ámbito de la producción y de la comercialización. Y sobre todo cuando existen experiencias asociativas, es muy, muy interesante, además, en la línea de la vocación de turismo rural que nosotros debiésemos dar. Que efectivamente estas personas que hoy día están en estos tipos de proyectos, en algún minuto también puedan participar de las ferias que podamos hacer más adelante. Entonces, dicho esto, yo les propongo que hagamos la excepción, digamos, dado el impacto que puede tener este proyecto, y podamos financiar el total de lo que sea solicitado. Entonces, voy a someter a votación el monto que nos habían solicitado nosotros como municipio. ¿Concejala Karen Cisterna? Apruebo el monto, señor presidente. Don Rodolfo. Yo apruebo el monto, señor presidente, pero me gustaría que la agrupación de Los Vilos después podría hacer una donación también al Liceo Nicolás Federico Luce, sobre todo en el área de la cocina, que los jóvenes siempre tienen problemas de insumos. Que nos regalen unos aceititos. Un aceitito para el liceo, por favor. Ya. Bien, bien, bien. Buena idea. Don Fabián. Bueno, aprobamos y como dice acá el colega, por el bien de la comunidad y también de la organización, que es servible para ellos y también para poder progresar y para poder también tener esta cultura y también potenciar el camino del cuarzo, lo que es el camino historial, para ellos igual sería bien beneficioso. Así que aprobamos. Ya. Señorita Margarita. Apruebo, señor alcalde. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Aguirre. Apruebo, señor presidente, la iniciativa. Muy bien, yo también estoy de acuerdo. Luego viene el 5.4.2, Club de Adulto Mayor San Pedro de los Vilos para el financiamiento de proyectos, financiamiento, cajas de alimento. Bueno, esto también es una solicitud que se hace anualmente. Generalmente en estos meses precisamente de invierno, donde hay mayores dificultades. Entonces, en ese sentido... someto a votación por el monto de 1.200.000. Concejala Karen Cisterna. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo, señor presidente. Don Fabián. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías. Apruebo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Y finalmente hay una solicitud, ¿cierto?, que nos hicieron el grupo de voluntariado del Hospital San Pedro de los Vilos, un aporte municipal para la realización de distintas actividades tendientes a entregar una atención más digna y humanizada a los pacientes sociosanitarios que actualmente están en el hospital, que sabemos que son varios, ¿cierto? Y por eso la importancia de trabajar en algún proyecto más definitivo para la comuna. Bueno, ellos solicitan un aporte de... Si yo en este proyecto les propongo 1.000.000. Concejala Karen Cisterna. Apruebo 1.000.000, señor presidente. Don Rodolfo Buchernik. Apruebo, señor presidente.
Don Fabián Carvajal. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Izaguirre. Apruebo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo por ese monto propuesto. Ya. Pasamos entonces al memorándum número 5, perdón, al 5.5, memorándum número 952, de fecha 29 de julio del 2021, del señor nutricionista del Departamento de Salud, por el cual solicita la aprobación del Consejo Municipal de las funciones honorarios para la contratación de un profesional de la actividad física para ejecutar el Plan Trienal de Promoción de la Salud 2019-2021. Está don Patricio Araya. Don Patricio, buenas tardes ya. Hola, buenas tardes a todos, alcalde, estimado consejo. Bueno, en esta ocasión vengo a solicitar la aprobación de funciones a través de este memorándum para la contratación de un profesional de la actividad física para realizar y ejecutar el Plan Trienal de Promoción de Salud 2019-2021. En este caso, este profesional de la salud va a estar encargado de realizar talleres de escalada en la Casa de la Cultura, obviamente respetando todas las... Se quedó vivo. ¿Aló? Ahora sí retomamos, Patricio. Ahí me caí. Bueno, en este caso es la, como estaba diciendo, la contratación de un profesional de actividad física para realizar el Plan Trienal de Salud. En este caso él va a realizar los talleres de escalada en la Casa de la Cultura con todas las medidas de aforo y también desinfección y limpieza de espacio, como corresponde. ¿Tenía alguna consulta o duda? Sí. Don Rodolfo. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, Patricio Araya. La pregunta mía es la siguiente. Nosotros también en la escuelita de Los Maqui contamos con un muro de escalada mucho mayor que el que está en la Casa de la Cultura. ¿Cuál es la posibilidad de que el taller se pueda impartir hacia el sector rural, por supuesto? Lo vamos a ver, pero una consulta. ¿Ese muro de escalada fue adquirido por la escuela? Sí. Pero fue solamente la adquisición del muro de escalada, no venía con nada más. No, pero me imagino que si están los implementos en la Casa de la Cultura, son de escalada, que uno cuando va a hacer una escalada puede ir a un cerro, hacer una escalada, puede ir a un monte, hacer una escalada, y todos esos implementos se tienen que llevar. ¿Es posible? Mire, lo vamos a ver con la encargada de promoción, ¿ya? Y cualquier cosita yo le aviso. Y otra cosa, disculpe, porque Patricio. Dígame. ¿A cuántas personas contempla este proyecto? ¿Hay algún registro de algún o cuándo se hace el llamado? ¿A cuántas personas contemplan ayudar o más que nada llegar con este proyecto? Mire, esta contratación y en este caso estos talleres de muro de escalada de la Casa de la Cultura, la contratación son 3 días a la semana y la profesional va a estar 2 horas, ¿ya? Y en este caso, como se va a empezar ahora, va a ser previa inscripción y como los aforos, en este caso como lo teníamos planteado en un principio cuando estábamos en fase 2 y lo habíamos planificado, eran 10 personas, ahora obviamente pueden aumentar más como estamos en fase 4. La idea es que sea más o menos unas 20 personas por hora. Entonces son 40 personas por día. Eso es lo que planeamos, pero eso va a depender también de la gente que se quiera inscribir, ¿ya? Porque no es así como llegar y que se ocupe el muro.
Es como también previa inscripción para que tengamos los registros correspondientes nosotros y los medios de verificación. Bueno, me refiero porque sería muy triste que la implementación de este proyecto no habíamos ninguna actividad, sobre todo que ya los niños entraron a clase y esta actividad yo me la imagino más como para vacaciones de invierno. Por eso es importante ver la dimensión, hasta dónde pretendemos llegar, por esto, ya que tenemos el muro de escalar en el sector rural. Así que dejo la inquietud. Sí, mire, yo les voy a decir lo siguiente, mira, don Patricio, también sería bueno porque esto está en un contexto un poco mayor, ¿ah? Yo le voy a pedir, para que quede ahí en el acta, que en un próximo consejo, puede ser el siguiente o el subsiguiente, porque yo tengo pendiente todavía una reunión con el Seremi a propósito del plan, el plan de salud, perdón, el plan trienal de promoción de salud, para poder revisarlo en detalle. Evidentemente esto tiene que coincidir, digamos, con la propuesta de programa comunal que tenemos. Yo, un poco la idea, don Patricio, es que preparemos una presentación también al Consejo, un poco para poder comentar, ¿cierto?, también acá al Consejo, pero también a la comunidad, respecto de todo lo que implica el plan de trienal de salud, ¿ya? Porque son distintas estrategias, digamos, ¿no? Esto no está aislado, ¿ah? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, entonces mejor para poder discutirlo en profundidad. Prepárese una presentación, don Patricio, para un consejo futuro. ¿Bien? Sí, ¿no hay problema? Ya. Sometemos a votación entonces la solicitud de función a honorarios para la contratación de este profesional, concejal a cargo de la situación. Para llamar a la contratación o a licitar, preferentemente sería ideal que fuese un profesional de acá de la comuna, ¿ya? Sería lo ideal, lo idóneo. ¿O ya está ya, bueno, contratado ya personal? No, eso lo vamos a ver ahora. O sea, visto. Sí. Ya pues, bueno, lo vamos a tener... Eso obviamente es una orientación que entregamos nosotros, concejal. Nos interesa que la gente que se contrate, evidentemente, que sea de la comuna. Por eso, en eso estamos en la medida que se pueda, ¿cierto? A veces hay algunos profesionales que son más complejos, más difíciles de poder contratar. Por ejemplo, los arquitectos están complejos, los ingenieros en construcción están complejos poder contratar. Entonces a veces se hacen las publicaciones, pero no llegan interesados. Pero evidentemente que el sello de esta administración es contratar personas de acá. Concejala Karen Cisterna, su voto. Apruebo esta medida, sin embargo, igual me gustaría que se contemplase la escuelita que nombró don Rodolfo Bucher en el texto de este plan en lo posible. Bien, don Rodolfo. Apruebo según la dimensión del proyecto y la exposición que nos vaya a dar don Patricio. Don Fabián Carvajal. Apruebo, señor presidente, y tanto este proyecto como otros sean también los sectores rurales también que se hagan partícipes o los sectores más vulnerables. Ok. Don señorita Margarita. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Aguirre. Apruebo, señor presidente, ya que la escalada desde este Juego Olímpico es un deporte olímpico, así que doblemente importante que se haga en estos talleres. Podríamos ser olímpicos, dice usted. Claro, en el futuro, quién se sabe. Ya. Yo también estoy de acuerdo. 5.6, memorándum número 953 de fecha 29 de julio, por el cual se solicita la aprobación del Consejo Municipal de la Función Honorario para la contratación de un profesional médico, enfermero, kinesiólogo, un técnico de nivel superior en enfermería para ejecutar el convenio de estrategia COVID-19. Consulta, ¿sería un médico y un enfermero o kinesiólogo? ¿Serían tres profesionales en total, Patricio? Tres profesionales, exactamente. Sí. Es decir, un médico y un enfermero o kinesiólogo, ese es uno nomás, y un técnico a nivel superior de enfermería para ejecutar el convenio de estrategia COVID-19. Ya, cuéntenos de eso, Patricio. Cuéntenos de qué bueno, se trata. Bueno, en este caso, sí,
En este caso, vengo a solicitar la aprobación de funciones, como dije, de estos profesionales. Esto viene enmarcado para la ejecución del convenio Estrategia COVID, que viene a través de cuatro componentes. El primero, y para esto es principalmente en la labor del técnico de nivel de enfermería, de nivel superior, es para efectuar la entrega de medicamentos y alimentos a domicilios a los grupos que son vulnerables, en este caso, o que tienen riesgo de contagio, los establecimientos de salud, para así evitar aglomeraciones en estos establecimientos. ¿Ya? En este caso, a través de un móvil, el TENS va a realizar la entrega de medicamentos y alimentos, principalmente a la población adulta mayor, y a la población que tiene enfermedades crónicas no transmisibles de aquí, ojalá lo antes posible, hasta el mes de diciembre, de acuerdo al contexto sanitario actual. Y los profesionales de la salud, en este caso médico, enfermero y o kinesiólogo, es para efectuar la atención domiciliaria a personas que por su condición de salud no puede ser diferida y que habitualmente se realizaba en el establecimiento de salud. Por ejemplo, pueden ser... curaciones que se realizan en posta, pero por diferentes circunstancias no pueden ser realizadas en esta y se tienen que realizar en domicilio. Pueden ser también pacientes con dependencia moderada o leve, también para que no vayan a la posta. Pueden ser pacientes adultos mayores que están en una etapa de descompensación con respecto a su enfermedad crónica. Y en este caso, este equipo de salud va a ser exclusivamente para ir a visitarlo a domicilio hasta que dure la alerta sanitaria, o en este caso hasta el mes de diciembre, cuando dure este convenio. ¿Alguna duda, concejales? Consulta, don Patricio Araya. Esto se contempla también en la parte rural, ¿cierto? Es solamente la parte rural. Ah, ya, solamente la parte rural. Ya. Sometemos a votación entonces esta aprobación del Consejo de los Funciones Honorarios. Concejala Karen Cisterna. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo Buchelenic. Apruebo, señor presidente. Don Fabián Carvajal. Apruebo, señor presidente, y sería ideal también que se lo pudiese hacer llegar a don Patricio el cronograma sobre las visitas que realizan. Ya tanto en las zonas rurales como Caimanes o el Valle de Quilimarí. Y el Quilón, porque también hay personas ya que dan a conocer que no lo han dejado un poco de lado, así que me gustaría el programa que tienen. Señorita Margarita. Solicito, señor, perdón. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Aguirre. Apruebo, señor presidente. Y en el 5.7 tenemos el memorando número 954, por el cual se solicita la aprobación de funciones para la contratación de dos administrativos para la ejecución del convenio de recursos humanos en APS en el componente de vacunación COVID-19 e influenza 2021. Don Patricio. Bueno, en este caso vengo a solicitar la aprobación de dos administrativos en el contexto en que ustedes saben que la campaña de vacunación empezó en el mes de febrero. En este caso teníamos otro contexto sanitario, en donde estábamos en fase 2, inclusive meses después en fase 1. Y en ese sentido, el equipo de salud del Departamento de Salud estaba totalmente abocado y comprometido en ayudar en lo que fuese necesario al equipo de vacunación. En este caso, por ejemplo, podían ser médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, educadoras, que estaban a disposición del equipo de vacunación, ya sea para registro, acompañamiento a las personas en su etapa de espera, comunicar sintomatologías y diferentes actividades que contemplaba esta campaña. Como el contexto sanitario ha cambiado, hoy día estamos en fase 4, muchos de estos profesionales que estaban abocados a estas actividades tienen que retomar sus actividades habituales, que son
respecto a sus profesiones. Por lo tanto, en el contexto de este convenio de recursos humanos en APS, solicitamos la aprobación de dos administrativos que en este caso van a facilitar y ayudar a la encargada del programa de inmunización a continuar con esta campaña hasta, en este caso, hasta el mes de diciembre, porque ahora se vienen más campañas. Actualmente estamos en la campaña de vacunación escolar, la campaña de influenza sigue, la campaña de vacunación, según lo que tenemos presupuestado, va a seguir. Inclusive hasta más adelante puede que hayan terceras dosis, entonces estos administrativos nos van a ayudar mucho para todo lo que tiene que ver con registro en plataformas, estadísticas en salud, con respecto a las campañas de vacunación. Ya. ¿Alguna duda, concejales? No. Ya. Sometemos entonces a votación esta aprobación de funciones. Concejala Karen Cisternas. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo, señor presidente. Don Fabián. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías. Apruebo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Ya. 5.8. Gracias, Patricio. 5.8, memorándum 447 de fecha 30 de julio del 2021. El señor secretario de Planificación solicita al Consejo Municipal la aprobación de la modificación del convenio de ejecución y transferencia del programa Quiero Mi Barrio. Obra de mejoramiento, Plaza Entre Ríos, por un monto total de 104 millones. Aquí viene don Julio. Don Julio. ¿Asiento? En vivo. Estamos viendo el tema de los del programa Quiero Mi Barrio. Ahí on, esto. Sí. Buenas tardes a la comunidad, al consejo y a la autoridad, al compañero de trabajo también. En relación al proyecto, el programa Quiero Mi Barrio, en su estructura y convenio, tiene una programación financiera, digamos, para tres líneas de proyecto. Esto en la idea de fortalecer el barrio en el espacio de equipamiento, área verde y deporte. El primer proyecto tiene que ver con la plaza. En el convenio que está en el inicio hubo una discrepancia ahí en un término. En realidad venía con un detalle de un error puntualmente. En la vía más rápida se sugirió en el fondo ajustar este monto, que reduce como en 6 millones de pesos, y eso es lo que se está planteando ahora, que en esta modificación el proyecto se ajustó en una partida puntual, pero en compensación ese dinero se va a reinvertir en otra de las líneas de proyecto futuro. Eso en grueso modo. Ya. Para avanzar en el fondo con la evaluación y aceptación de este convenio, podríamos dar paso a lo que procede, o sea, poder en el fondo desarrollar las bases y posteriormente licitar el proyecto. Ya, someto a votación entonces la aprobación de la modificación del convenio de ejecución y transferencia del programa Quiero Mi Barrio, obra de mejoramiento Plaza Entre Ríos, por el monto total de 104.546.611 pesos. Bueno, una obra bastante esperada por los vecinos del sector. Concejala Karen Cisterna. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo Buchernik. Yo apruebo, señor presidente, pero sin embargo, me gustaría hacer una alusión, un pequeño detalle que hemos visto en altas plazas que se están, que vamos a empezar a ver varios espacios públicos que vamos a empezar a mejorar, y sobre todo espacios de tránsito. Y la verdad que sería muy bueno incluir en estos proyectos, o en la visión a futuro en la recuperación de espacios, un detalle que tenga que ver con alguna manifestación artística, alguna representación cultural que identifique un poco nuestra identidad. Tenemos artistas locales como el escultor
tenemos muralistas, tenemos a Pablo Jamet también, que puede hacer alguna... De repente se le puede sacar una pequeña arista, no tan grande, y tener algo un poco más representativo. Nada más. Ya. Don Fabián. Apruebo, señor presidente, y también una pequeña observación, si se puede, o viene ya este proyecto contemplado para juegos y para juegos y niños discapacidad o algún algo así. Sí, bueno, hay que recordar que estos proyectos son en particular son comunitarios. Los diseños participa la comunidad. Así que bueno, eso es importante poder destacarlo. Bueno, todos los proyectos deberían contener esto y así va a ser, digamos, en el futuro, pero eso es como son hoy día las plazas, sobre todo, se tienen que adaptar a la normativa, digamos, vigente, y están involucrados seguramente estos elementos. Don Julio. Sí, en respuesta, bueno, como expliqué recién, en espíritu lo que pretenden los proyectos es potenciar justamente el área plaza, como un todo, también el área deportiva y áreas verdes. Entonces, claramente ese es el criterio, en el fondo, que se considera a partir de la consulta ciudadana y se integran en los proyectos. Deportes y cultura tienen que estar integrados permanentemente. Esa es la orientación. Señorita Margarita González, su voto. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Aguirre. Apruebo modificación de convenio, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. El 5.9 sería... el memorándum número 1655 de fecha 30 de julio del señor director de desarrollo comunitario, por el cual solicita la aprobación del Consejo Municipal del convenio OPD Los Vilos, el cual supera las 500 UTM en conformidad que la anterior aprobación solo se consideró y se hizo mención al monto del aporte de la municipalidad. Está don Sebastián Cortés, quien es el referente técnico de la municipalidad en temas de programas y convenios. Le voy a dar la palabra a don Sebastián para que nos explique brevemente de qué se trata esta aprobación. Estimado, ¿se escucha? Sí. Ya. Principalmente, como decía el señor alcalde, lo que se hizo mención en el acuerdo de consejo número 19 es principalmente al monto del aporte municipal, que son 28.400.000, por la duración del convenio, y lo que se debe tomar acuerdo de consejo es por el monto del periodo de la licitación, que corresponde a 85.151.187 pesos, la cual tiene una vigencia de 18 meses desde la fecha de la resolución que aprueba este convenio, que es del 30 de junio del 2021. Estableciendo para la comuna de Los Vilos 2.900 plazas para los beneficiarios de este programa. Eso hay en grandes rasgos. Ok, entonces había un detallito. Bueno, ¿los 28 millones están contenidos dentro de los 85? No, ese es el aporte municipal y el aporte que nos entrega la licitación de este programa son los 85.151.000 pesos que hago mención. Monto total 111 y tanto. Son dos montos aparte. Uno es el aporte municipal, que son los 28.400.000, y el aporte de los 85 millones que hago mención, eso es el aporte del convenio, que fue adjudicado en el convenio. Ya. Ya. Entonces, somos a votación la modificación respecto del acuerdo que se había tomado el 19, acuerdo número 19 de fecha 14 de julio, en el cual se agrega, ¿cierto?, el monto adjudicado, ¿cierto?, en este caso por parte del Sename, que corresponde a un total de 85.151.187, ¿sí, cierto? Ya. Exacto. Concejala Karen Cisterna. Apruebo modificación de presupuesto. Don Rodolfo Buchernik. Apruebo, señor presidente. Don Fabián. Apruebo, señor presidente, por el bien de los niños y niñas. Señorita Margarita González. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Aguirre. Apruebo, señor presidente.
yo también estoy de acuerdo. Bien. Y finalmente, concejales. Gracias, Sebastián. A ustedes. Ya. Comisiones. ¿Alguna reunión de comisión? Ya. Partamos por acá. Mira, una cosita. Partamos por acá entonces, don Rodolfo Buchernik. Gracias, señor presidente. No, más que nada una comisión que se había postergado, que él quiero llamar al encargado de cultura, don Rodrigo Vidal, si es posible para el lunes de la próxima semana, en la mañana. ¿Ah? A las 10 de la mañana. ¿El lunes qué es? ¿Está bien, Margarita, a las 10 de la mañana? 8. ¿El lunes? ¿O no? 9. No, yo sí puedo. ¿A qué hora te acomodas? ¿A qué hora? Sí. ¿Mm? Tengo yo comisión de salud a la tarde. ¿O la coma el martes? No, usted diga, si usted es presidente. No. Es que me interesa que asista. Sí, yo voy a asistir. El lunes a las 11. Ya, lunes 9 a las 11, comisión de cultura con el encargado de cultura. ¿Eso sería? Ya, don Matías. Quisiera citar a la. Permiso. Ya, concejal, escuchemos. Citar a la Comisión de Finanzas para el próximo martes 10, a propósito de las modificaciones ya presupuestarias. Así que, ¿a qué hora? 10 de la mañana. Martes 10 a las 10. 10 de la mañana, buena hora. Martes 10. 10 a.m. Ya. ¿Alguna gracias otra? Gracias, don Carlos. Comisión de Medio Ambiente, ¿ya? Que la habíamos pospuesto por el Día del Campesino, entonces para que quede para la próxima semana, el día puede ser el día miércoles en la tarde. ¿Miércoles 11? 11, sí. ¿A qué hora? A las 16:30. 16:30, ya. Disculpa, Matías, el martes, ¿qué dijiste? Martes a las 10, Comisión de Finanzas. Y el miércoles a las 4:30, Comisión de Medio Ambiente. ¿A quién invitó? ¿Ya había invitado a las personas, don Carlos? Sí, era la Comisión de Medio Ambiente y a Sergio Hernández. Ya. ¿Alguien más? ¿Comisiones? Señorita Margarita González. Yo quiero modificar a los invitados de la Comisión de Salud y quiero agregar a... me faltó invitar al señor alcalde, si es que puede ese día... al director del hospital, a la consejera regional de salud y a la CONFUSAM. Ya. ¿Quién será la consejera regional de salud, a usted? Es la Verónica Herrera. Es que también participa en el Consejo de Seguridad Pública. Ah, ya, es del Consejo de la Sociedad Civil de eso Salud. Verónica mismo. Herrera, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Vía de la América. Eso. Y también, y además los que ya había solicitado la vez pasada. Confusamos. Es para el lunes a las 4:30. Ya. Y el lugar ahí me lo van a confirmar, ¿cierto? En la casa. Ya. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ya, concejales. Finalmente, como último punto, tenemos a don Julio Altamirano Saavedra, secretario comunal de planificación, quien nos va a contar, ¿cierto?, la situación actual respecto de la cartera de proyectos y el estado de estos que actualmente tiene la municipalidad de Los Vilos. Yo le había comentado, don Julio, que la próxima semana nosotros, a propósito de la urgencia, sobre todo los proyectos que están con posible término, o sea, no posible, sino que están terminando el RS este año, ¿cierto? Nos vamos a reunir con la gobernadora regional para solicitar las prioridades respectivas, por lo menos para este año y las necesidades que tenemos aquí en la comuna. Entonces, adelante nomás, don Julio Altamirano. Bueno, como dijo el señor alcalde, voy a hacer una presentación de proyectos que tienen un estado de avance, una recomendación favorable y los que están, digamos, próximos a una evaluación final.
también algunos en desarrollo. En la estructura general, ahí hay en el orden de la diapositiva, hay un alineamiento de proyecto, bueno, un código técnico, el nombre de la iniciativa, un monto referencial, la fuente del financiamiento y su etapa. Son tres diapositivas que presentan los proyectos que están en estas distintas etapas, como dije, y voy a ir haciendo referencia rápida después en la observación que define su estado actual. Podemos informar más detalladamente. Bueno, en las primeras líneas está un instrumento de gestión, es la elaboración del Pladeco. Tiene un presupuesto de 40 millones, tiene un financiamiento municipal. Actualmente estamos en la elaboración de los términos de referencia, esos después van a tener una revisión y de esa forma vamos a dar en el fondo paso a las formalidades con una licitación pública que invita al consultor a ayudarnos en este proceso. Instrumento de gestión, iniciativa 2, actualización del plan regulador comunal. Bueno, como ustedes ya conocen, hicimos una solicitud de recursos para reiniciar el proceso en la etapa de consulta ciudadana. Eso está en su conocimiento y como les digo, vamos a proceder ya en el apoyo con el asesor urbano al curso de esa gestión. Luego en la estructura hay proyectos de servicios básicos, les cuento rápido: salud, educación, alumbrado, pavimento, área verde, equipamiento y medio ambiente. Voy leyendo rápidamente. Está el proyecto de normalización sanitaria y urbanización de Caimanes. Es una iniciativa que está en un proceso de avance importante y a la espera un convenio de mandato. Es súper importante entender que algunas iniciativas obtienen su recomendación favorable o RS y claro, en año calendario a veces se postulan a fin de año, por decir, y sí tienen solo una vigencia a un periodo de 2 años. Entonces, claro, hay algunas iniciativas que en calendario propiamente tal no alcanzan a estar 2 años elegibles. El peor de los casos que puede suceder es cuando que esté disponible solo a 1 año, 1 mes o a 1 año, 1 día. Y pierde esa condición, pues eso implica poder como repostular la iniciativa, actualizar los antecedentes y a veces, en el peor de los casos, actualizar según la nueva metodología. Bueno, los proyectos importantes, como dije, está la normalización de servicios sanitarios y urbanización de Caimanes, solución sanitaria y urbanización de Quilimarí, habilitación del pozo número 3 para la PR Quilimarí, extensión del alcantarillado en el acceso a Los Vilos, habilitación de Jardín Infantil Los Cóndores, mejoramiento a PR Quilimarí y asistencia técnica para el año 2022. ¿Por qué importante la asistencia? Porque en esa línea de proyectos justamente nosotros podemos tener, si es elegible el proyecto, un apoyo con profesionales para desarrollar esa línea, como dije. En el área de salud, un proyecto súper importante que ya está en inicios de gestión, el CEFAM de Quilimarí. Actualmente se está, bueno, evaluando su pertinencia en el terreno que ustedes bien conocen, y también ya a la espera de una definición, más que nada de fecha por el gobierno regional, está otro proyecto en ese lineamiento para la adquisición de un vehículo de transporte de pacientes dializados. Eso está en una etapa final y estamos a la espera de respuesta. En proyectos de la línea de educación está el mejoramiento térmico del Liceo Nicolás Federico Loce. Ese proyecto hoy día ya se encuentra en la formulación de contrato y por lo tanto va a poder ejecutarse prontamente. La Escuela Forjadores de Chile, de Huangolí, está también elegible con ejecución para este año. El mejoramiento de la Escuela Pablo Barriolet de Los Cóndores es una iniciativa que ha tenido varias etapas, se licitó y actualmente está en su estado actual, en el fondo hay que revaluar algunas partidas para ver por qué no ha sido, digamos, licitado. Me da la idea que en el paso del tiempo algunas de esas partidas han cambiado de precio y hoy día no permiten en el fondo tener a un contratista que pueda ejecutar. Hay una iniciativa muy importante para la comuna. Esta pretende reponer de luz sodio a LED en el sector urbano, tanto en Pichiangui como en Los Vilos, todo el sistema de iluminación. Este es un proyecto que actualmente está en evaluación por Mideso.
En la línea de pavimento, ya conocen el proyecto de mejoramiento de calle El Esfuerzo, está hoy día en una formalidad, digamos, para reanudar obra. También el proyecto de construcción de pavimento en el perímetro del Parque El Bosque, esa es una iniciativa que en algún momento obtuvo su aprobación y la perdió. Lo conveniente sería, una vez que termine el proyecto, en el fondo reevaluar la condición real del lugar para luego volver a postular la iniciativa. Respecto a proyectos de áreas verdes, está el mejoramiento del acceso de Quilimarí. Hoy día en la formalidad estamos a la espera de una respuesta del GOR, en el fondo, que nos dirá si tenemos a disposición de unos recursos más que nos permitan contratar un nuevo consultor o empresa constructora y con eso terminar la obra. A ver, está también el proyecto de diseño Plaza Sergio Silva, con fondo FNDR, tiene un monto tentativo de 466 millones. También la construcción de Plaza Los Muñoz por un monto importante de 331 millones. Esa iniciativa está aprobada, incluso a la espera de convenio. El mejoramiento de la Plaza Estación de Barrio Quilimarí, esa ya está aprobada, y para que ustedes sepan, el estado actual es súper avanzado, está en la redacción de bases, prontamente se va a poder licitar y ejecutar. Hay otro proyecto en revisión por Subdere, que es la provisión de juegos para la Plaza de Armas, y como bien dijimos recién, está también el proyecto de mejoramiento Plaza Entre Ríos, ahí hay que hacer el ajuste en el fondo, ahí sale el monto disponible en un inicio, el monto es menor, pero van a ver la línea de lo que ya se informó. Asociado a equipamientos, y esa es la diapositiva número 2, está el proyecto de construcción de cementerio. Informo, bueno, en la etapa de diseño son cuatro por definición, estamos en la cuarta etapa. Ahí hay que hacer una revisión de antecedentes más técnicos. Yo justamente el viernes tengo una reunión con el equipo consultor y vamos a poder en el fondo a poder revisar los avances y los contenidos generales. En el área de equipamiento también está el proyecto de la construcción de sede San José. Ahí, bueno, hay una particularidad, se unifican dos organizaciones y está en un proceso muy avanzado de diseño y sus contenidos están en una etapa bien importante. Vamos a, en las semanas próximas, a coordinar una reunión en el fondo para dar a conocer el proyecto en terreno, con la autoridad, con las organizaciones, y de esa manera avanzar a la etapa final. Proyecto Multicancha Villa Millaray, técnicamente está listo y está elegible para asignación de recursos. Centro Comunitario Punta Lobos 2, está en la etapa de trámite permiso de edificación, o sea, en las últimas. De esa forma podemos acceder al mismo convenio que tiene el programa Quiero Mi Barrio y posteriormente después avanzar en la línea de construcción. Sede Juventud Vileña, un proyecto que actualmente está en revisión en la plataforma Subdere, también la de la sede Villa La América, y tenemos también en la línea de equipamiento la construcción de sede Club Deportivo Barrabases. Para su elegibilidad tenemos que aprobar un permiso de edificación, eso ya se conversó con el director de obra y está en proceso, y también la sede de Tierras Nuevas de Los Vilos, esa está en diseño. En el área de equipamiento deportivo hay dos proyectos que ya se están desarrollando, uno del proyecto Quiero Mi Barrio y la construcción de la multicancha Vista Hermosa de Pichanguí, que también está elegible en la plataforma Subterra. Después hay tres líneas de proyectos que están en medio ambiente: plan de mascota protegida, esa está elegible en la plataforma, el plan de esterilización también elegible, y una en ejecución que es el plan médico veterinario en tu municipio. Eso en resumen, informa de los proyectos que están hoy día técnicamente aprobados, algunos con asignación de recursos y en etapa de aprobación técnica. Parte, bueno, de los nuevos proyectos son los que empecemos a construir en conjunto como comuna y en la jornada de participación como corresponde.
como dije, en el extenso y en el detalle, puedo informar en el fondo estos estados que son bien particulares para su mayor información. Sí, bueno, comentar que bueno, estos son los proyectos en el fondo que se ha solicitado, ¿cierto? Que ojalá pudiesen o reiniciarse o aprobarse definitivamente. Ahí está el proyecto Caimanes, que lo tenemos que en definitiva, que antes de que termine el RS al menos se pueda hacer el convenio de el convenio con el municipio, con el gobierno regional, que ahora está en manos de ellos, pero evidentemente que nosotros tenemos que acelerar eso porque sería una mala noticia que perdiera el RS. Entonces, estamos conscientes de aquello y así lo hemos priorizado, digamos, en las conversaciones que vamos a tener también con el gobierno regional. La nueva cartera de proyectos, por supuesto, como decía Julio, eso es un área que nosotros tenemos que ir desarrollando en función también del programa que se tiene, del programa proyectado. Hay algunos proyectos que debemos ir desarrollando en las distintas áreas, pero esto es como, por decirlo de alguna manera, esto es lo concreto hoy día, digamos. Después de, digamos, de un mes de administración, que son los proyectos que en definitiva tenemos que tratar de terminar. Eso, concejales. ¿Alguna observación, consulta? Concejala. Si nos podrían enviar la información de la fecha de término de los proyectos que ya están en ejecución, para que nosotros podamos ir viendo qué tal va avanzando y si es que se terminan o no se terminan los proyectos. Sí, no hay problema. Eso gracias. Nos va a servir para hacer un seguimiento. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ok. ¿Esta presentación se puede enviar también a nuestros correos? Sí, se la enviamos. No hay problema. Yeah. Se la enviamos. ¿Alguna otra observación, concejales, concejalas? ¿No? Bueno, para terminar, comunicarles que vamos a publicarlo nosotros ahora en redes sociales también, pero hay un ordinario, como les contaba a los concejales, concejalas, que el día viernes 7 de... que es una información que seguramente la comunidad está esperando, ¿cierto? A propósito de la mejora de las condiciones sanitarias. Se va a levantar la aduana sanitaria el día viernes 7 de... ahora, este viernes. ¿Viernes 7? ¿Tipo? ¿Cuatro? ¿Cuánto estamos hoy día? ¿Cuatro? Al sábado. Sábado 7, entonces. Sábado 7 se levanta la aduana sanitaria de Pichidangui para conocimiento también de todos nuestros vecinos y vecinas. Dicho esto, entonces, concejales, y sin puntos más que tratar. Ah, bueno, había un oficio ahí, concejales, que también le llegó a ustedes respecto del pronunciamiento que tuvo la municipalidad respecto de los pescadores, ¿cierto? De nuestra comuna. Decirle, comentarles que de acuerdo a lo que aparece ahí en el oficio, esto se ha enviado, ¿cierto?, a las autoridades nacionales, regionales y parlamentarias. La idea, digamos, es que efectivamente se considere que este bono, ¿cierto?, que estaba establecido ahí, se pueda también destinar a toda la cadena productiva asociada a la pesca artesanal. Hoy día, como conocimiento, aquellos que tenían algún derecho a poder postular era solamente aquí en la comuna, cercano al 12%. Y había un 88% de personas, pescadores, digamos que no son, digamos, los armadores, que efectivamente no recibían y por lo tanto expresar a través de este consejo toda nuestra solidaridad para nuestros pescadores y pescadoras artesanales. Bien, así que dicho esto, concejales, cerramos la sesión. Muchas gracias y buenas tardes.